Vale, después de haber probado bien a fondo tanto el iPhone 14 como el iPhone 13 y llevar unos días utilizando también de teléfono personal el iPhone 12, más allá de que hice también una comparativa de cámaras de los tres que la tenéis en el canal y que no me lo creo. O sea, en todos los vídeos con el iPhone me pasa y es porque, que no lo sabía las primeras veces, pero es básicamente porque la pantalla de bloqueo aparece el simbolito de la linterna que si mantengo pulsado sin darme cuenta se enciende. Bueno, este vídeo pues básicamente es, ¿merece la pena el iPhone 12 en 2022-2023 que va a empezar ya el año? Pues aquí yo creo que lo voy a dividir en dos partes. Una sería, si lo tengo, ¿merece la pena cambiarlo por un 14 o un 13? Si no lo tengo, ¿merece la pena comprarme un 12 estando ahí el 13 y el 14? Ahora me voy a meter en eso. Primero, lo que quiero comentar son los precios para que nos pongamos un poquito en contexto y también comentar que al final Apple te da 6 años de actualizaciones a día de hoy. Todo esto siempre puede variar y luego que sean 5 o 4 que lo cambien. Esto dependiendo de cómo vayan saliendo los productos y sus políticas, pero a día de hoy serían como 6 años de actualizaciones, por lo que un iPhone 12 pues tendría todavía cuerda para rato en este sentido. Y luego, con respecto a los precios, pues en el caso del iPhone 12 oficialmente son 859 euros. Si rebuscas un poquito, incluso en la propia Amazon, por 780-800 euros ya se puede encontrar. Y modo reacondicionado, ¿vale? Producto reacondicionado, el iPhone 12 se puede encontrar, y no voy a decir tiendas ni nada, porque este vídeo no quiero que se confunda con algo patrocinado, sino que es simplemente mi opinión. Se puede ver más o menos sobre los 600-650 euros. Hablo de la versión de 128 GB, ¿vale? La de 64 está más económico, pero yo creo que a día de hoy comprarte un iPhone 12 de 64 GB, yo creo que no merece la pena, ¿vale? Yo tiraría siempre por 128 como mínimo. Luego tenemos el iPhone 13, que sale en 909 euros de precio oficial, aunque si rebuscas, pues también en Amazon lo puedes encontrar sobre los 900, tampoco es que baje demasiado. Y reacondicionado, creo que sobre 750 por ahí también se podría encontrar, lo he visto en algunos sitios. Puedes investigar un poquito, pero bueno, en algunas ofertas y tal se puede encontrar un poco más barato, pero su precio también rondaría los 900 euros. Y el iPhone 14 directamente son 1009 euros. Investigando un poquito, lo puedes sacar a lo mejor en 980, 990 euros, pero el precio son básicamente ronda los 1000 euros y por más menos de eso, yo creo que es complicado que lo puedas encontrar. Y reacondicionado, por lo que he estado mirando, sí puedes encontrar alguno sobre los 980, 950 si no está en muy buen estado. De hecho, si no te pone que esté en buen estado, sino simplemente que te pone que está bien. Por lo que yo creo que no merece la pena, por ahorrarte, no sé, 70 euros, comprar uno recondicionado de lo que es un iPhone 14. Sin embargo, 600 euros por un 12 que cuesta 8,59, ahí sí que vería un poquito bueno, de una compra más inteligente, ¿vale? Entonces, dicho esto, si yo tengo el iPhone 12 a día de hoy, ¿merece la pena cambiarlo y comprarme un 13 o un 14? Pues no, no merece la pena en absoluto. Tenéis la comparativa de cámaras que hice en el canal, que os la voy a dejar por aquí en una etiqueta, donde vais a ver que en el apartado fotográfico, si bien vamos a ver diferencias entre los tres, en algunas incluso me gustaba más el iPhone 12, no digo que sea mejor, de hecho los sensores han cambiado, el tamaño de los píxeles ha cambiado, pero igualmente a nivel de pruebas, a nivel de experiencia, vais a ver que las diferencias son mínimas y en algunos casos ni siquiera se notan. Entonces, por mí, a nivel fotográfico, no sería un cambio, ¿vale? A tener en cuenta. Sí, que luego el iPhone 13 tiene el modo cine y el iPhone 14, aparte del modo cine, que además es 4K, tiene el modo este de gran estabilización, ¿vale? Para los vídeos, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, modo súper estable creo que es. Que bueno, serían las diferencias que vía software las podrían poner en el iPhone 12, pero entonces ya no tendrían el marketing con el 13 y con el 14. Entonces, en este sentido, no me parece suficiente, ¿vale? Para cambiarlo. Luego, el iPhone 12 cuenta con el procesador A14 Bionic, que sería la generación anterior que llevan tanto el iPhone 13 como el 14, que también lo habría reutilizado el del iPhone 13 simplemente añadiendo un núcleo más a la GPU. Para que os hagáis una idea, en puntuación en AnTuTu, 720.000 puntos el iPhone 12 y sobre los 820.000 el iPhone 13 y el iPhone 14. Ahí hay una diferencia en el rendimiento. Si pones uno al lado del otro y podéis ver comparativas en YouTube, hay algo de diferencia, obviamente, pero en el uso del día a día, y yo que lo llevo utilizando, no sé si 5 o 6 días de teléfono personal, no he notado diferencia. Y vengo del iPhone 13 y vengo también del iPhone 14. Sinceramente, para el uso cotidiano, ya la potencia que tiene este chip me parece más que suficiente. No sería tampoco una motivación para cambiar. La pantalla no es tan buena como la del iPhone 13. El iPhone 13 y 14 yo diría que prácticamente es la misma. Las comparé bien a fondo y prácticamente eran idénticas. El iPhone 12 tiene un buen panel, bastante parecido a la del iPhone 13 y 14, con un poquito menos de brillo, ¿vale? Esta es la sensación que he tenido. En especificaciones también se puede ver que hay alguna diferencia, pero por ejemplo en tamaño, en tecnología y todo esto, son iguales y también en el uso del día
día a día, tampoco me he percatado de esa diferencia. Ahora, si tengo que decir cuál me ha gustado más, sí que es verdad que 13 y 14 me parece que la tienen un poquito mejor que el iPhone 12. A nivel de diseño, si bien hay algunas diferencias mínimas, ¿vale? Tanto que el notch, por ejemplo, aquí es un poquito más grande en el iPhone 12 o que las cámaras están ubicadas de forma distinta, el iPhone 12 es un poquito más ligero y más finito que el 13 y el 14, pero a la vez tiene un poquito menos de batería, ¿vale? Como 2800 mAh por los 3200, 3300 que tienen los otros. Entonces aquí pues se nota en la autonomía, se nota un poquito, pero vamos, que tampoco me ha parecido ningún drama. En el iPhone 14 estos días yo creo que ha estado rondando sobre las 5 horas y media de pantalla activa, y con el 13 y el 14 pues serán como 6 y algo, y el iPhone 14 sí que me sorprendió que llegaba casi a las 7 horas de pantalla activa. Ahí sí que se notaba un poquito más, ¿vale? La autonomía se nota, pero igualmente con más de 5 horas de pantalla activa en el iPhone 14 yo llego perfectamente al final del día sin ningún problema, por lo que, a ver, si necesitas mucha autonomía, desde luego las otras son mejores opciones, pero me parece que este es suficientemente bueno en este sentido. Ya te digo, más de 5 horas de pantalla activa, no creo que, bueno, depende del uso que tú le des, pero vamos, para mí ha sido más que suficiente. Entonces, en definitiva, y después de esta experiencia durante varios días con el iPhone 12, yo particularmente con este teléfono no cambiaría, no me compraría ni el 13 ni el 14, yo particularmente, ¿vale? Luego, que no tengo ninguno, ¿me compro el 12 o me compro el 13 o el 14? Yo aquí tendría mis dudas. El 14 sí que lo descartaría, pero entre el 12 y el 13 lo descartaría porque por precio me parece que se han desfasado. También el 12 y el 13 me parecen caros, pero lo del 14 me parece un desfase. Y con respecto al 12 y al 13, aquí entraría en el tema de, me importa que sea reacondicionado el 12, porque por 600 euros... Oye, me parece que sí que puede merecer la pena, y según en qué tiendas, con servicio de pago de PayPal y tal, pueden ser buenas opciones, ¿vale? Y de hecho, yo particularmente, si quisiera cambiar de Android a iOS y pillarme un iPhone, seguramente la opción que tendría a día de hoy sería esa, ¿vale? O comprarme una versión Plus o Pro, ¿vale? Por tamaño, o si quisiera el 14, el 14, vamos, un modelo así un poquito más pequeñito, el 12 me parecería la mejor opción en reacondicionado. Ahora, una vez te vas a meter en comprar lo nuevo, 859 a 800 euros que vale el 12, pues ahí sí que me tiraría por el 13, lo buscaría sobre los 900 euros que se puede encontrar en Amazon, y por esos 50-100 euros de diferencia sí iría por el 13, porque ahí ya tenemos por lo menos un chip de nueva generación, tenemos un poquito más de autonomía, un poquito de mejor pantalla, y en este sentido sí apostaría por invertir ese poco más de dinero, vale, esos 50-100 euros, en pillarme el 13 en lugar del 12. Ahora, si reacondicionado no me importa y por 600-650 puedes pillar el 12, a día de hoy me parece una muy buena opción. Y van saliendo ofertas que incluso el 13 sobre 700 y poco se puede encontrar también en alguna oferta o en modo reacondicionado, que pueden ser buenas opciones, ¿vale? Ya os digo, el que descarto por completo hoy en día es el 14, porque no me parece que por 1000 euros te dé la experiencia que te tiene que dar un teléfono de 1000 euros. Así que bueno, tampoco quiero alargar más el vídeo, porque era básicamente comentaros un poquito qué diferencias había entre el 12, 13 y 14, comentaros qué haría yo si lo tengo, si me compraría los modernos, los nuevos, que salvo que quiera un Plus o un Pro, no lo haría, y si no lo tengo, pues ¿por cuál tiraría? Pues eso, si reacondicionado no me importa, pillaría el 12, si no ya vería seguramente el 13. Menos el 14, entre el 12 y el 13 estaría la cosa con lo que os he comentado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!